Dos mujeres y dos partidos se han unido para presentar un proyecto de reforma migratoria que es el Acto Dignidad. Republicanos y demócratas, a través de María Elvira Salazar y de Verónica Escobar, se han unido para presentar este proyecto de ley. Vamos a ver de qué se trata. Un saludo, soy Marta Salgado y hoy, como todas las semanas, hablemos de inmigración. El Acto Dignidad es un esfuerzo más por lograr la reforma migratoria que estamos esperando por décadas. Y es un esfuerzo en este momento presentado por los dos partidos, lo que significa una ventaja para este mismo proyecto. No significaría que va a pasar o que se va a discutir, pero por lo menos es un intento a través del cual se puede solucionar el tema migratorio en los Estados Unidos. ¿Qué contempla el proyecto? Tiene la primera gran etapa o gran parte, que es a través de la regularización de indocumentados en los Estados Unidos. Son más de 11 millones de personas, yo creo que en este momento más de 12 millones de personas que están en una situación de irregularidad. Y tiene dos etapas, la etapa dignidad y la etapa redención. Cada etapa supone pues una espera de tiempo y también pagar unas cuotas para que pueda pertenecer o puedan favorecerse a través de estas etapas. En la primera etapa, la etapa dignidad, ¿qué se necesita? Pagar durante 7 años $700 anuales. ¿Esto qué beneficios traería o qué podría tener esta persona? Esta persona podría tener un permiso de trabajo y un permiso de viaje durante 2 años y puede ser renovado cada 2 años. ¿Qué se necesita? ¿Cuál es el requisito que plantea el proyecto? Deben haber estado en la situación de irregularidad en los Estados Unidos 5 años o más, también tener un récord criminal claro y presentar impuestos, haber presentado impuestos. Hasta el momento, estos son los grandes requisitos que hay y pues obviamente esto va a tener ciertas aristas que se desarrollarían en caso de que se apruebe la ley o que pueden estar contenidas dentro del mismo proyecto, el que no conozco a fondo, sino básicamente la generalidad. Estuve buscando el proyecto para buscar en detalle qué tenía cada punto, pero no lo encontré, así que la generalidad es esta y es un solo proyecto que va a venir evolucionando y que en la medida en que se vayan conociendo las diferentes etapas en que va surtiendo el proyecto, pues yo les estaré informando. La segunda etapa, después de la etapa dignidad, viene la etapa redención. Esta etapa redención son otros 5 años, hay que pagar $5,000, igual continuar con esa excelente conducta moral que lo involucra todo, no antecedentes, presentar taxes. Y con esta, en esta segunda etapa se puede llegar a la residencia y se puede aspirar a la ciudadanía. Entonces, residentes y ciudadanos en 12 años a través de este proyecto Dignidad, lo cual significa un gran avance y un gran paso y esperamos en que esto se pueda hacer realidad. Otro aspecto que plantea el proyecto de ley, otro aspecto grande, es el tema de asilo político. Los asilos han sido últimamente en la piedra en el zapato del gobierno y de todas las propuestas, porque realmente esa crisis en la frontera es lo que ha venido atrasando el tema de una reforma migratoria, porque se han enfocado en cómo solucionar el tema fronterizo, pero se ha dejado de lado la reforma migratoria. Entonces, ¿qué plantea? Plantea crear unos centros regionales cerca de la frontera para que las personas que lleguen a pedir asilo lleguen a estos centros regionales, se les proporcione alimentos, se les proporcione bienestar, salud y que en 60 días se pueda resolver el tema del asilo político. Así, pues se va a evacuar rápidamente el tema de la frontera y a través de los recursos que se vayan recaudando con las personas que quieran estar en el proyecto Dignidad y en el proyecto de redención, con estos mismos recursos se va a hacer fortalecimiento a la frontera en parte tecnológica y en parte humana. Obviamente también hay una propuesta de unos recursos financieros, $25 millones, creo que es la propuesta, para que se fortalezca la frontera. Otro aspecto bien importante es el tema DACA y TPS. Quienes están bajo estos programas, la propuesta propone que se les otorgue la residencia y que se hagan ciudadanos, que tengan los mismos derechos y que se pueda solucionar el limbo jurídico en el que se encuentran las personas que están bajo DACA y quienes están en el TPS. También están planteando que la visa de estudiante sea de doble intención
y que esto puede facilitar también el tema migratorio para que las personas que lleguen con una visa de no intención, de no inmigrante, como la visa F1, puedan aspirar a hacer los cambios dentro de los Estados Unidos a una visa de inmigrante, o es decir, a la residencia. Y también otro aspecto importante que plantea es en cuanto a las personas que prestan sus servicios en el área de la salud o en los STEM, que puedan pasar a la visa O, que también es una visa de doble intención y pueden también aspirar a la residencia. Otra gran idea que tienen es acerca de las visas H2B, las visas de trabajo para temporales, que tengan una cualificación o calificación especial para que no tengan que estar renovando, sino que tengan una visa especial a través de la cual puedan venir a los Estados Unidos y seguir trabajando con la visa H2B sin que tengan que someterse a las largas esperas o a los largos trámites de este tipo de visas. Estos son los grandes aspectos que tiene el proyecto de ley. Como les digo, está en avance, está en estudio, y una vez que se tenga más información, les estaré aquí informando qué está pasando con esta reforma. Hasta el momento es lo que hay. Hay algo, hay una luz, y no hay que perder la fe y la esperanza. Si les gustó la información, denle like, suscríbase al canal y compartan la información para que todos estemos en la misma página. Nos vemos en el próximo video.